Qué tal, ¿Cómo estáis? Eh, bueno, vamos a grabarnos una sesióncita jugando en mesas de Zoom en eh, no limit 50. Y bueno, vamos a, vamos a ver qué tal qué tal va la acción. Eh, ah, vamos a, voy a ir comentando. Estoy jugando a dos mesas, así que iré cambiando de una a otra en función de, de cuál pues, tenga más, más, eh, más interés. Y bueno, vamos a ver qué tal se da. De momento estoy foleando en ambas. Este J10, si la mano llegase limpia, hubiéramos abierto. Pero ya una vez abre el rango de Early, vamos a. tenemos un fall bastante, bastante claro. 9-7, creo que voy a, a abrir en el botón, en estos niveles, creo que tienden a defender de menos y trebetear menos también, por tanto pues puedo ampliar. Bueno, hace un, un trivet bastante largo. De momento no tengo mucha información. Vamos a foldear y ya está. Este es rey 8 también se si llega limpia. Vamos a intentar abrir. Vale, tenemos por aquí una rey en Ciudad Grande. Abre un jugador desconocido de momento. Eh, tengo De momento parece que ha jugado todas las manos. No, te, no tengo muestra de la gente en estos niveles. Estamos un pelín deep. Voy a hacer un cribeta 15 blinds. Porque no tengo claro si se trata de un juego recreacional o no. En esta textura, justo con esta mano, estoy bloqueando eh, colores al rey. Eh, que podría tener un setup favorable. Y creo que prefiero casi chequear para que me pueda farolear una mano como, no sé, un Dama J o similar. Y prefiero jugar esta mano de forma pasiva, ya que jugándola de forma agresiva tendría sentido hacer, por ejemplo, doble barrel a veces en algún tour que caiga una Broadway de una DAMA o una J para meterle presión a un 8-8 o similar, pero creo que tiene más sentido jugarla de forma pasiva. Y la verdad es que su secuencia me parece un poco débil el Sighting ya que me está haciendo en tour, entonces no sé si intentar ya hacer un race en esta calle. Ok, mano 0 vulnerable, pero es que espero mucho check behind después de hacerme este tamaño. Entonces, creo que de forma explotativa me gusta hacer este sizing, este check race, para penalizar exceso de balufos que me pueda tener o exceso de, de draws que pueda tener, básicamente el rival. as eh, 10 un poco justita para meterla en el 3 pero bueno, vamos a intentar meter esta mano en el 3 en botón. Si el rival me hubiese apostado en el túnel a mano de la rey un tamaño más grande hubiese, me hubiese decantado por jugar check-call Pero creo que van a tener un rango bastante más débil y van a jugar mucho bet-bet-check-behind-river Cuando veo este tipo de, de líneas Aquí estoy mirando a ver si hay un juego recreacional con 7-7 por eh, intentar jugarla Pero en el caso contrario voy a... Eh, eh, voy a foldearla. Voy a As-10 voy a chequear en esta textura Creo que es una mano que puede Bluefkachar bien a una calle, mínimo. Y no creo que tenga valor. Quizás a un par de calles podría pagarme algún 10 peor, manos del estilo Rey 10, J10, 10-9. En este tour, por ejemplo, me podría pagar un 9-9 con una pica o incluso un 8 9 Pero prefiero jugarla de forma eh, pasiva y chequeando behind, protegiendo mi rango de check. En este turn, creo que las manos que hago foldear tienen poca equity y al final solo tengo una calle por valor contra un 10 peor, por lo que voy a chequear y darle la opción de que si tiene una mano random del estilo a 5 de corazones me pueda farolear en el river. Y ante este sizing no sé si puedo llegar a resear, porque creo que básicamente casi nunca tiene una dama apostando este tamaño. Y yo tampoco represento mucho. Vamos a intentar hacer un raise por valor ahí. Creo que si mi oponente tiene una mano mejor que la mía, es muy probable que lo hubiese eh, apostado en turn y desde luego en river seguramente hubiese intentado hacer un tamaño mayor. Así que voy a intentar extraer máximo valor contra un 10 o una mano similar. Vamos a ver estas es J, ciega pequeña. A ver cómo viene la acción. Bueno, pues es una mano que vamos a utilizar en nuestro rango de 3-bet contra un open Race desde Cutoff, así que 11 ciegas es un tamaño bastante correcto. Aldea, tenemos 9 en botón en la otra mesa. Abrimos a dos ciegas y media. Recibimos un 3 bet por parte de la ciega pequeña. No tengo información del, del rival. Vamos a optar por pagar, que es la línea más estándar. Esta textura es interesante. Eh, mi rival puede tener alguna combinación de 5-4 suite, TAS 5 y desde luego todas las overpairs que me están ganando. Eh, pero igualmente creo que es una textura donde no quiero tener apenas raise y por tanto voy a pagar. Una vez que a mi oponente en turn casi preferiría hacer float con pocket pairs que puedan ser más vulnerables regalando a equity a sus overcards. Esta es más dudosa, eh, pero creo que tengo la mejor mano prácticamente casi siempre y aquí me foldé aquí un rey dama no me parece mal. Así que vamos a hacerle un bet de medio bote. Tampoco es una situación donde espero mucho check push de farol. O sea, básicamente creo que si me raisea va a ser algún tipo de flastro o una overpair generalmente y por tanto creo que en estos niveles podemos hacer el Float en Tour bastante más rentablemente. Y aquí creo que va a tocar foldear en esta carta. La verdad es que la secuencia me pinta bastante tirando a value. Bueno, en la otra mesa hemos pagado un 3-bet con dieces contra la ciega grande. Nos ha apostado un tamaño de en torno a un cuarto del bote en el flop. En esta carta en turn vamos a chequear. Tratar de llevar la mano al Shodon. Y este River es bueno para farolearlo. Eh, creo que tengo una de mis peores manos. Y creo que en River voy a meter mucha presión a un JX, incluso un Rey Dama, o Dama 10, o Rey Rey, que pueda tener mi oponente voy a apostarle un tamaño ligero overbet aquí va a estar bastante polarizado no voy a apostar eh, un dama x y no tengo apenas a x chequeando behind en turn me pone el y se tira <laughs> bueno entonces básicamente en river creo que estoy apostando en esa situación dobles parejas y algún no sé algunas x que, que ha chequeado en turn pero lo haría un tamaño más neutro creo que de forma explotativa me gusta Hacer un tamaño mayor para presionar a un rango más débil que pueda tener. Donde prácticamente va de casi todo, van a ser bluff Catchers. Bueno, seguimos foldeando en ambas mesas. <coughs> A ver, en esta mesa tenemos 5 en la cega pequeña. Complicado de jugar ahora. Eh, supongo que va a tocar foldear. Si pagase botón, creo que tengo unas odds decentes. En la cega grande hay un jugador que no tiene stack completo. Esto podría incentivarme a pagar algo más, pero de momento es un 24-14, así que prefiero foldear. Si tuviese un open-pip mayor, pagaría con mi, con, con mi pocket pair. Pero un open race a tres ciegas, imagino que es fold. Sí, Nah, igualmente es fold este mano. Vamos a abrir este array por aquí. Voy a abrir treses también, fuera de rango, pero bueno, veo un jugador con esta que no está completo y como en estos niveles creo que sirvetean de menos, quizá puedo ampli ampliar. Bueno, recibimos una mano que no está nada mal. Mi mano favorita y la de casi todos los jugadores de Poker, la verdad. Original, eh. <laughs> Rey Suited contra un Open Race de Early. Se puede 3-betar esta mano. Estamos con 114 Blinds. Vamos a hacer Thrivet. No. No estamos teniendo más acción, la verdad, pero bueno, con la calma. O esto es bastante típico, ¿vale? Cuando cuando juegas al póker que igual luego te vienen todas de golpe y hay momentos donde puedes estar más tranquilo. Sí, por lo que fe... eh... si sí, por lo que sea no os sentís muy cómodos jugando Deep... Y veis que tenéis jugadores bastante competentes en la mesa y no, hay, no es una mesa demasiado buena porque no tenéis un jugador o varios jugadores recreacionales en la mesa. Eh, pues si os, no os sentís muy cómodo y pensáis que hay otros jugadores que también están deep con vosotros, regulares, y que os pueden poner en problemas, pues niveles bajos quizás os recomendaría que salierais de la mesa. Pero es bastante poco probable que esto ocurra. Voy a abrir el rey 6 Suites porque la ciudad grande no tiene estas completo. Como si te van de menos, pues sin más. Y aquí contra un juego recreacional. Eh... Creo que voy a jugar check. Voy a jugar check call porque creo que si beteo prácticamente nunca me está foldeando un flash draw Y las manos que hago foldear son, por ejemplo, un J8 de picas, que contra mi mano tampoco tiene demasiada equity. Así que prefiero jugarle check call. Si mi oponente chequea behind en tour, diría que tengo la mejor mano prácticamente casi siempre. Y habría que ver si tengo valor en river. Este 6 me parece un poco débil. Creo que me lo va a hacer bastantes veces con una mano de estilo 5-5, o un 4, o quizás un 10 que haya podido llegar en tour. Igualmente creo que Check Call está otra vez bastante bien. Y en este River se complica un poco. Bueno, mi oponente chequea behind. Vamos a ver qué tenía. Tenía as, as 5 off. Y más. Aquí hemos defendido la ciudad grande, el rival eh, nos ha apuesta en el flop, en este tour vamos a hacer un tamaño neutro. Y nos juega check fall. Abrimos este array, ciga pequeña contra ciudad grande, si nos hace 3 bet tenemos un forbet bastante claro. Esto, si fuesen niveles más altos, diría que esta textura hay que tener un poco de cuidado a la hora de CBTEAR, porque el rival de Hacia Grande tiene una proporción bastante alta de 3x. Va a tener muchos manos del estilo eh, 3x suited defendiendo. Entonces, eh, habría que preocuparse un poco de tener. Eh, no querer CBTEAR quizá todo el rango. Pero en estos niveles, creo que no van a defender tan amplio y por tanto van a tener menos proporción de trips. Así que prefiero betear esta mano. En este turn. Voy a jugar check y aquí contra lo que parece ser un Recreacional voy a empezar apostando grande. Grande porque no tengo información de si es agresivo o pasivo y prefiero, prefiero hacer este side Thin eh, ante la duda, con una mano de valor. Y aquí en este runout eh, pues pierdo contra cualquier color, una dama dudo que tenga, pero me parece un buen spot para él para si quiere farolearme en River, así que le voy a jugar check-call. Y mi rival tenía un rey 9 de diamantes Que ha chequeado en river Y me ha pagado con esta en flow Que está bien Vale, por aquí hemos abierto Rey J suited vamos a, vamos a hacer una apuesta de un tercio Bueno, están bastante Bastante folders, eh En este metagame No sé si es por ser Zoom o no sé si, bueno, me imagino que en niveles bajos se tiende a folder un poco más alegremente, ¿no? Por eso hay sí que tratar de estar bastante más atentos y robar botes donde su rango esté bastante capado, o sea, demasiado débil. Donde va a tener un exceso eh, importante de folds. Esta mano se llega limpia. Vamos a abrir desde la ciega pequeña. Y aquí contra el min-race. La folder, ya está. Bueno, si nos tribetean, es una mano con la que vamos a pagar el tribet. Bueno, yo, bueno, viene el del Amazon. Me va a tocar jugar esta mano mientras abro el telefonillo. Aquí tengo que tener cuidado cuando se completan escaleras porque el ritmo rival puede tener los combos off. Así que mi rango no va a querer CBTR con una frecuencia demasiado alta. Y diría que hay que tener hacer un tamaño entre pequeño, neutro. Creo que medio bote, 3, 60% sea lo suyo. Dos tercios, algo así. Pero bueno, me voy a coger el 70%. Podríamos jugar check-call con estas manos para proteger nuestro rango de check, pero como no tengo mucha información del rival y no sé si es muy agresivo en turn River, eh, prefiero no perder iniciativa con una mano que tiene tres calles claras de valor. Vale, voy un momento a abrir el de Amazon. Bueno, pues al final, lo oral de Amazon el que venía. Era mi madre que venía a ver a la niña y tal, y ya me quedé un rato con ella. Y bueno, después está haciendo la comida, etc. He dado la clase de Cash de Basic. Y no he tenido tiempo de, de hacer la sesión, así que la voy a meter ahora. Voy a terminar la sesión que había empezado. Así que nada, vamos a darle cañita. Eh, vamos a ver si hay acción. Creo que voy a abrir tres mesas, de hecho. Vamos a hacer roll con este A6. Bastante probable que tengamos la mejor mano y estamos contra un recreacional. Aquí podríamos apostar. O sea, que me tire una mano como no sé, eh, Rey 4, pues sin más. Eh, que caiga las tampoco es. Sí, que tiene todos los combos de rey 10 y puede tener algunas veces As J, por ejemplo, o similar, pero bueno, creo que va a estar bien. Este ya es un poco más complicado. cien de medio bote creo que podemos plantear foldear. Aquí hemos pagado preflop un open raise mínimo. Vamos a a esta. Nos paga. Vamos a jugar check. Estaba pensando en si farolear turn y plantear alguna línea en River. Pero porque hay bastantes combos de Rey J, J9, ASJ, Rey, etc. Y en este River, J9 completa, nada como 98 también mejora. Pero sigo ganando los Array, ASJ eh, y Rey J. No me apuesta por valor un Rey Dama. Interesante. Aquí hemos hecho roll y hemos jugado check call flop, check call turn. En este river me gusta el check push. Creo que tiene bastantes veces una mano del estilo 9-10 o similar. Y dudo que me quiera pagar todo el stack eh, con estas manos. Van a pasar de balufearlas. Bueno, aquí un poco tragedia con los ochos, porque ya estamos jugando el board y tenemos un ocho de carta alta. Y un spot sencillo para él para cacharme con as porque es un bote muy pequeño. Así que prefiero estar muy underbluff aquí en estas secuencias. Después del check-check y es que se ha doblado el turn. Es como que tenemos muchos faroles percibidos y los as como que se le queda el bote muy cómodo. Tendría que hacer overbet turn y overbet river para, para plantearme farolearlas. Vamos a forbetear este a 5. Aquí hemos abierto en Catoff, hemos jugado Check Flop y ahora vamos a jugar Check Call, Check Call. Tenía J10 de tréboles ese señor. Ya me sorprende por aquí ver a Payball All-In porque eran, eh, era un jugador que jugaba a todos los, o sea, los niveles más altos de punto es. Pero creo que se tomó un descanso del póker. No sé, le tenía perdido la pista. Y me lo he encontrado ahora mismo por una mi 50. Interesante. Eh, bueno, vamos a pagar aquí con J6 Suited. Aún race de una ciega y call de la ciega pequeña. Esta textura me resulta interesante para o jugar check race o donkear. Mm, creo que soy el que tiene más proporción de dobles parejas y 7 en este flop. Y voy a decantarme por el check race. Ahora cae un tour complicado. Aquí hacemos foldear a Highs. Vamos a hacer un Overbet. Y tengo Equity contra el rango que paga. No me convence mucho farolear en River porque bloqueo algún Call fold como un Flastro. Y tengo un J de carta alta que la dama. que Si ha chequeado vieja en alguna dama, me va a pagar siempre en turn River. Entonces prefiero hacer un Bet grande. Haciéndolo el la treinta y un grados de temperatura, eh, ojito, eh, 16 de junio y estamos aquí a treinta y un grados ya. Pues vale, vamos a hacer aquí a ocho y medio con array. Bueno, aquí con una gachota las nudes no me voy a tirar Ante una línea de layup tan pequeño Y en este river pues habrá que convertir la mano en bluff Parece un tamaño de 90%, espero que con este sizing se folde una J Incluso una mano como dama-dama o rey-rey Bueno, evidentemente de top set con bloques de color <laughs> No espero que folde esa mano Aquí Ribet con las As seguramente. Hemos hecho roll con 10-9, Tenemos Showdown ahora, así que voy a intentar llevar la mano al Showdown contra el Regre. Y en este River haremos vez por valor. Me ha puesto a medio bote. Tenemos un call muy claro. Me puede estar haciendo valor aquí con, no sé, un 8-8 o un 3 o faroles como 4-5, A-5, 5-6. 7 Puf. Macabret. Aquí hemos pagado el 3 bet con Ray 7 suited. El rival chequea en flop. Hacemos un bet de un tercio y nos hace check raise Pues para adentro con este combo draw. Tenemos mucha equity contra un overpair. De hecho, fijaros que tenemos un 60% en flop contra esa mano en cuestión. Que tenemos una overcard más eh, open ended más Flashdrop. O sea, es increíble ¿no? la equity que tenemos contra es Creo que seguiríamos siendo favoritos también. Por lo que, nada, sin más. No es que esté mal jugada su, su mano, pero justo contra mi combo pues, eh, va un poco jodida. Aquí estamos haciendo un call for bet con as-dama. Eh, es una mano que bloquea eh, las manos más fuertes del rango de 3-bet y el rango del OR. Que son ases, damas, Array. Así que me parece una buena mano de bluff. Una vez nos paga, complicado, porque está fuera de posición y interpreto que va a pensar que, que mi rango es bastante fuerte. Igualmente prefiero decantarme por la línea del BET. Estando en posición no creo que me vayan a castigar con suficientes check rays en estas texturas cuando mi rango se percibe tan fuerte. Y por tanto, pues sin más. Ahora creo que es un spot muy claro de tres barrels. Eh, aquí sí que vamos a hacer foldear a un JJ, 10-10, eh, incluso un Dama-Dama. Así que me gusta la línea. Esta mano, a ver, eh, hemos hecho roll y uno de los dos fiches sale donkeando medio bote contra dos. Por mucho que tenga backdoors, no me convence pagar. Lástima, porque caía, caía la mejor carta de todas, ¿eh? Du, du, o sea, es durilla esta. Pero bueno, no completábamos y nos quedábamos ahí con un J de carta bien, bien, bien. <laughs> Me he puesto a verla porque no tengo manos en las otras mesas si no le está, ni la hubiese visto. Y porque me interesa ver un poco el showdown a ver que, que si enseñan algo y sacamos información de lo que puedan estar donkeando y demás. Al final el que ha donkeado ha, ha veteado en turn y ante un en River del rival pequeñísimo se ha tirado. Curioso. Este Colforbet es durísimo en estos niveles, pero durísimo, durísimo, durísimo. Y además lo hace larguito. Creo que se puede foldear esto, ¿eh? Que parece jugón, ¿no? Ah. Vamos a pagar 3, 4, 5. Textura complicada. Me puede pusear de balufo algunos al rey o asda mantur. Porque tiene mucha equity. Estando fuera de posición y sin más. Ege incluso estando en posición es complicada el flop para pagar con rey high. Poco que hacer ahí. Um, defendemos aquí con 6-9. Clara mano de Check Rise. Textura donde, bueno, el jugador que defiende en la ciudad grande tiene bastantes combinaciones de manos fuertes. Debería tener un rango polarizado de CB. El sizing indica que, que más o menos así lo entiende, pero esta mano me parece perfecta para Check raisear y meter máxima presión en calles posteriores que no me contemplo que tenga mucho fold automático en flop pero sí que después puedo tenerlo va a tener una decisión complicada por ejemplo si él tiene un Dama Dama en un tour ladrillo y le poteo va a estar difícil para él pagar ahora ya no porque con Dama Dama pues tiene nuts básicamente pero bueno vamos a hacer un tamaño del 90% del bote con esta mano JJ Sara sufre mucho, por ejemplo, dama-dama no, pero JJ sí. Mm. Nos la zumban en el river. Así que aquí que habrá que moverse Olín por valor. Y, aquí, y bueno, no la pongo porque esta está más interesante, el bote es más grande. Tanqueadiña complicado que la gente de estos niveles tenga suficientes faroles en este river. ¿eh? Así que diría que es muy probable que ese spot sea para foldear casi todo. Eh, esto es cincuenta, pues de cincuenta hacia abajo. Me cuesta encontrar faroles que vaya a meter la gente después de haber hecho check raise en el flop en ese river, en concreto. A mí me parece que voy a pagarle una fanta terrible. O sea, la secuencia ha sido he defendido a un min raise en preflop, check check flop, check check turn, hago una blocking bed river y me hace un raise por dos y una pipa. Huele, tiene toda la pinta de que es una mano como asdama o algo así, la verdad. Eh, pff, es complicada, eh. Tiene toda pinta de ser una fanta. Es que me da un poco vergüenza, por si las veces que tengo JJ. 8-8, bueno. Tan fuerte no la esperaba, pero es sí que sí que intuyo que tiene muy poco bluff. A ver este da macho suitez que lo ha abierto de forma ampliada porque en la hacía grande hay un recre. Apostaremos aquí rápido 6 si 100 de tercio. ¿Me donkea? Bueno. Hacemos un raise para tirarle de sus preguntas. Que me está haciendo una pregunta aquí con, no sé, rey 8 de, de tréboles. A 2 con 3 es muy justa. Vamos a defenderla por las risas, pero muy justita. Esta es más interesante. Esta está complicadilla porque, contra el rango de Cribeta Early, eh, bastante peor spot de lo que parece. Aparte, estamos deep. No me di cuenta que estábamos con 135 ciegas. Si no lo hubiese hecho un poco más largo el, el call for bet. Jugar bastante complicado, porque incluso una mano como JJ con treble tiene bastante equity. Pero creo que mi rango se beneficia de apostar a seis600 pequeño. Una vez me paga en este tour que completa color, evidentemente si ha pagado con Jotas o Dieces o una mano así con un treble no va a foldear jamás en tour. Y si las que no tienen treble van a foldear se si ha puesto, así que ya no tengo más valor. También es complicado que él tenga muchos faroles en, este, en esta calle. O sea, tendría que haberme estado pagando con JJ sin trébol, por ejemplo, 10-10 sin treble, o una mano como as-dama o Array sin treble, y farolearme ahora a Croxa, que no tengo tan claro qué van a hacer. Eh, de, de hacerlo creo que seguirían chequeando behind y faroleando River, así que me parece razonable foldear. Aquí hemos chequeado Flop y me hacen un overbet, call bastante claro, y un bluff catcher razonable en River, bloqueando 6-6 y Array como manos principales de valor, y rey rey también. Así que sin más, si se va Olin me va a costar quizá más pagarle porque son casi cuatro botes y podiendo hacer un farol a bote y medio por ejemplo no tengo tan claro que me lo vaya a querer hacer a cuatro botes, vale, o es sea, decir creo que más bien esos cuatro botes van a estar muy en la parte de, de, de la zona de valor. Tenía un J10 que se ha cagado por la pata. vamos a pagar con este as 4 contra el rango de 3 de la ciega pequeña que rondará un 15% aprox, un flop horrible. Ahí debería él apostar todo el rango a sizing grande. Tercio me parece un error, cuando es un board donde mi único como fuerte puede ser unas 5 suited, 2-6-5 suited, 2-5-4 suited, o sea 3 combinaciones y el resto tiene una ventaja brutal entre todas las overcars y overpairs que tiene en su rango. Así que debería apostar grande. Eh, Puesto se pagar aquí. Evidentemente prefiero una mano como A7 o A8 que un As 4. Eh, así que creo que esta la puedo foldear. Y él debería haber apostado Sai grande. Medio bote por lo menos. Un bar bastante peculiar, donde su rango se ve súper beneficiado y es prácticamente como si no hubiese caído flop. Entonces puedes apostar grande. Aquí como creo que Dyson de menos, vamos a meterla en bet. En ese turn, bueno, me ha podido pagar con algún 9X o alguna mano como as AsJ, pero si tiene AsJ seguramente tenga más veces un mano como DamaJ, J10 también, o 10-10 o algo así. Creo que prefiero hacer el second barrel. Porque si chequeo behind encuentro pocos faroles en su rango y estoy perdiendo valor de manos que me podrían haber pagado en turn. En estos niveles prefiero hacer el Bet. Vamos a hacer Bet al este y Dama. Contra el rango de MP. Fácil, fall ante el Forbet. Y aquí ocurre un poco parecido, en el rango de ciega pequeña no tiene un 2 nunca, creo que puedo apostar todo el rango a sizing grande. Está súper capado. Bueno, no es el flop que queríamos ver cuando tenemos ases eh, sin corazón. pero siendo un fish casi prefiero a ver si es fish pasivo prefiero hacerle grande flop plan de turn y ya pensaremos en, en river creo que en el turn desproteger mucho con los con los flashes eh, chevisándolos generalmente pero como va a seguir pagando con todos los flashros prefiero apostarle grande El river es muy malo porque parte del rango que me estaba pagando, la que íbamos ganando eran manos como rey dama, rey j, rey 10, rey x en definitiva. Evidentemente aquí ya no tenemos más valor, toca chequear, ganaré bastantes pocas veces, pero podemos ganar a una dama con un corazón todavía o similar. Bueno, peor river de la baraja. Pero me gusta, me gusta como hemos jugado la mano. Esta me parece interesante eh, para meter check-raises. Aquí tiene decisión complicada de pagarme turn y river con unas high. Teniendo un treble me gustaría más hacer el float sin él difícil, pero bueno, creo que tiene bastante auto-fall y tirarle de manos que tienen equity contra mi mano no va a estar mal. Hablo de manos como por ejemplo, no sé, un rey jota, similares. Y en este river, o sea, en turn seguro que me ha pagado con una rey. Vale, pero quitando eso, no tiene mucha mano mejor. Algunas veces unas damas, etc. Puede tener algunas high perfectamente. Pero es que la cosa es que me estaba planteando buscar un check-raise en esta situación. Porque no creo que tenga mucha mano fuerte en river. Y el check-call no me convence mucho. Voy a foldear. Complicada esa. Hmm. Aquí. Esta mano ha sido hecho 3 -bet y hay check-check-flop. En el turno ha puesto y me paga... Y en este river, la verdad que no creo que me vayan a farolear. Creo que le voy a hacer otra blocking. Porque me puede estar haciendo raise en tour con una mano como As dama o así para chequearse behind. Y ahora nunca un castigo valor de esa mano. Eh, y si tiene una mano como una J, si chequeo me va a poner el tamaño. Así que prefiero yo hacer el sizing En River, y extraer el valor de ese As que me esté jugando de una forma un poco medio rara. Vamos a pagar aquí con los reyes. En river solo perdemos contra un 7-5 suited y... Ya está, porque 5-2 suited no lo defiende. Como es solamente 5-7 suited y son 4 combos y tiene 3 y 3-6 y 3-9 y 3-12 de sets. Me voy a mover hoy en este river. No, sin antes tanquear. Es decir, tienen eh, 12 combinaciones de set que me pueden llegar a pagar, más algunas dobles que se pueda levelear y de escaleras solo tiene 7-5 suites, porque repito, 5 suites no creo que defienda. Nice. Sale perfecto. Importantísimo hacer el Orina ahí, ¿vale? Porque creo que un set básicamente no está haciendo pet y giro fall en River. Pese a que debería de foldear seguramente, porque no sé qué valor espera que tenga o que le raise en River Olin. Eh, eh, cuando macho una overbet y más en estos niveles. Pero tiene 12 combinaciones que me van a pagar muy frecuentemente. Y solo 4 que me ganan. Aunque pusiéramos las 8 de, de 5, Las otras 4 de 5, de suited, segui seguirían siendo muchas combinaciones de valor. Voy a hacer vetear J' porque voy deep. Creo que no van a forbetear demasiado. Vamos a empezar haciendo un 2 y medio bote o tercio Porque es que yendo tan deep casi prefiero controlar un poco el bote Me paga Y creo que aquí se van a desproteger raiseando los set en turn Entonces me parece bien apostar grande Me puede estar pagando Normal como 10-10 9-8, 9-10 8-7, 8-8, no sé si lo he dicho ya, 5-5. Bastantes manos peores. Bueno, quería abrir a 2.5 ahí. Esta podríamos jugar la de todas las vertientes. Check call, check raise, bet... Eh, todas van a estar bien. Perfil pasivo, parece el botón. Voy a hacer bet. En este caso. O sea, aquí me están foldeando ya manos mejores. Como, no sé, 7-7, 6-6. Unas 5 suited que, que me ha pagado Preflop. Supongo que va a foldear. En este tour ya estas manos que comentaba. Si, si ha pagado alguna. Van a foldearme media en tour. Salvo que se le haya abierto Equity. Y una mano como, no sé, un Dama J. Tiene una decisión de mierda o un, un 10X, así que me gusta hacerle una overbet y meter máxima presión a un, a un 10X o similar. Y con tal rango que me pague, pues no dejo de, de tener 8 outs, ¿no? Para ligar las nuts básicamente. No 8 porque los de corazones tampoco es que sean siempre los, las nuts porque puede tener una mano como JD, JX de corazones, etc. Pero me sigue gustando. El problema de hacer el Sidezing de Overbet en Tour es que ya no me gustaría después tanto para favorear River. Creo que ha filtrado demasiado si hago esa overbet. Eh, y si quisiese falarear ese combo en River, casi prefería hacerlo más a Saizin neutro. Arrastrando a que me paguen unas damas, más veces un 10X y si sí me lo pueda llegar a foldear en River. Aquí voy a farolear River a dos botes y medio. Contra. Bueno, no esperaba que tuviera ases, obviamente. No ha veteado el flop, le tengo tagueado de recreacional. Entonces creo que su rango que chica behind está con plagado de ash highs. Y esas manos en ese River iban a foldearme. O eso espero. Entonces me parecía bien la secuencia, pero. Me estampé contra ases ahí. La mano era esta, ¿vale? Que fue. Eh, limp en botón es que tampoco creo que o sea, es que era de complicado que pudiera tener esas manos eh, hago ventur. Eh, y en river decido hacer dos botes y medio esperando que todas las manos medias me folden y como no me ha puesto en flop te creo que tiene poca mano fuerte así que sin más vale. evidentemente cuando limpias en botón pues Bueno, pues creo que lo voy a ir dejando por aquí. Entre 29 minutos que llevamos ahora, más los no sé si fueron unos 17, 18 o 20 antes, pues creo que va a estar una sesión que estaba bastante bien. Vamos a jugar estas pocas manos que quedan. Y nos pondremos sit out. Voy a proteger este 5-4 suited. Creo que en turn se ha puesto. O sea, si ha puesto grande. Me parece interesante para dibujar una línea fuera de los estándar. Si ha puesto grande en este tour, le voy a tirar de un 8-8 sin un corazón. Eh, ¿Vale? O sea, creo que le tiro de un 8-8 sin un corazón, por ejemplo. Y si tiene una mano como. Un rey sin un corazón va a sufrir bastante, o un 9 sin un corazón, y me va a estar pagando con manos a las que voy ganando. Por ejemplo. Eh, una mano como las ma con un corazón o similares, una frecuencia bastante alta, ¿vale? Entonces me parece interesante. Bueno, aquí una mano muy peculiar que este señor ha abierto gigantesco. Ha chequeado flop y ha vuelto a chequear turn. Ya quiero intentar jugar un bote grande. Y en el River, pues sin más, si tiene JJ, se merece todo mi dinero, ¿no? Vamos a meterle 55 blinds. 54 y media me gusta más. Nada más, dejamos por aquí. Que tengáis un buen fin de semana. Y hasta pronto. Chao.